Amén, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Espero que todo bien. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, que dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, hermano. Este texto que yo les traigo el día de hoy para meditar antes de dormir, ¿qué es lo que nos trata de decir? Primero, que tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dios siempre para pendiente de nosotros, de cada camino que nosotros o de cada paso que nosotros damos, por dónde nos estamos yendo, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos, nuestros sueños, nuestras metas. Todas esas cosas, Dios está pendiente de eso. Pero Dios lo quiere, quiere cumplir todos tus anhelos, todas tus metas, pero que lo cumplas junto con Él. Por eso te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ustedes. Porque yo no puedo acercarme a ustedes porque ustedes me rechazarán. Eso te dice Dios. ¿Y por qué lo rechaza el hombre? Porque el hombre está más afanado y pensando en otras cosas. ¿Por qué creen que acá dicen pecadores? Limpia las manos. ¿Las manos de qué? Las manos de que nos estamos contaminados por estar en las cosas del mundo. Y dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué quiere decir con doble ánimo? ¿Saben lo que quiere decir? Es que hay personas que están pendientes de las cosas de Dios, pero también pendientes de las cosas del mundo. Están pendientes en agradar a Dios, pero también están pendientes de agradar al mundo. Y así no se puede, hermano. La palabra de Dios dice que toda persona que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, porque Dios no se puede mezclar con el pecado. Dios es santo. Dios te ama a ti. A pesar que tú cometas muchos pecados, a pesar que tú te equivoques, Él te ama a ti. Pero Dios no se puede mezclar con las cosas del mundo. No puede. Por eso te dice, vosotros los de doble ánimo, los que están pensando en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Realmente en tu corazón entero está Dios? ¿En tu corazón siempre está el sentimiento de agradar a Dios? ¿En tu corazón siempre está ese sentimiento de hacer todas las cosas que dice aquí en su palabra? De no guardar rencor, de no guardar ira, de no maldecir, de no codiciar, de no ser orgulloso. ¿Y cuántos sentimientos que habrá en tu corazón que va en contra de la palabra de Dios? Por eso te dice, purifica tu corazón. Amado hermano, si tú has decidido caminar tu vida junto con Dios, hazlo. No juegues con Él. No juegues ni aparentes ser algo que no eres. Porque vas a la iglesia feliz, bendices con tu boca, pero luego cuando estás fuera de la iglesia y discutes con alguien, con la misma boca que bendices, con esa misma boca maldices, criticas, juzgas, mientes, hablas groserías, te emborrachas, fumas y más cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú siendo ser humano no te gusta cuando te mienten, no te gusta cuando te ocultan las cosas, imagínate a Dios. Imagínate a Dios, amado hermano. Obviamente, Dios no dará por inocente al culpable. Dios lo conoce todo. Dios sabe tus pensamientos, tus sentimientos, hasta el pensamiento más oscuro lo sabe Dios de ti. Porque en la palabra de Dios dice que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Así que nada pasa por alto por Dios. Nada. Pero Él espera de que tú te acerques a Él y le confieses tus pecados y le digas: Padre, perdóname porque pensé esto, dije esto, sentí esto, o a pesar que sabía que no debía hacerlo, lo hice, Padre, etc., 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 perdóname. Por eso dice, pecadores, limpia las manos, límpiate las manos de pecado. Así como tienes las manos sucias y antes de comer algún alimento te lavas las manos porque sabes que no puedes comer el alimento con las manos sucias. De igual manera, antes de acercarte a Dios, límpiate las manos. Purifica tu corazón. Deja de ser una persona de doble ánimo, como dice, que está pensando en las cosas del mundo y en las cosas de Dios.
que está pensando, a ver, ¿qué cosa está en tendencia ahorita en el mundo? Yo también quiero estar así. ¿Qué cosa está a la moda ahorita en el mundo? Yo también quiero ser así. A ver, ¿qué música están escuchando ahora? Yo también quiero escuchar esa música. Claro, hablo música del mundo. Así que, hermano, ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado. Esta palabra de aquí te lo dejo para que pienses y medites cómo estás llevando tu vida delante de Dios. ¿Estás agradando más a Dios o al mundo? Esa pregunta, respóndetelo tú. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.